Desde mi lugar voy a hacer dos últimas preguntas, así ustedes pueden ir pensando lo que quieren preguntar. Una tiene que ver con lo que pasó esta semana pasada, con el artículo del New York Times. Yo voy a leer una frase que escribió Combs en su blog, que me parece interesante para ver esto. Ella dice: Cumbio está en el New York Times y todos están hablando de eso. Yo siempre soñé con salir en ese diario, siempre. O me quedo con las ganas, o la odio, o la felicito el viernes cuando, bueno, cuando la vea en la charla. Aún no me decidí. Opiniones. Bueno, acá tenés primero la oportunidad para odiarla, para decirle lo que quieran, pero obviamente me parece interesante esto porque creo que es, digamos, la opinión de mucha gente que esta semana leyeron esa nota. Y saber, bueno, un poco qué significado tuvo para vos esa nota, si lo tuvo para el mismo que todos los que escribimos sobre el significado de esa nota o no. Y en tu caso, Cons, contanos por qué querías salir, si querías ser entrevistada o entrevistadora, ya que en realidad también sos periodista. Así que bueno, contanos vos. Todavía no sabemos si te odia o no. Entiendo en un montón de cosas la opinión de ella, creo que es la reflexión de muchas personas que no saben todavía si odiarme por el lugar a donde llegué o felicitarme y no plantean la opción de ignorarme en ningún momento. Nada, creo que por una...